Pues vamos a coger un kilo de carne picada. Yo os recomiendo que vayáis a vuestra carnicería de confianza y le digáis qué parte de o qué tipo de carne queréis que os pique. Yo le dije a mi carnicero que picara medio kilo de carnecita de pavo y otro medio de carnecita de cerdo, con lo cual son albóndigas mixtas. A esta carne la echáis en un bol y le añadís un huevo, una cucharadita de ajo molido, un poquito de pimienta, una cucharadita rasa de sal, una cucharada de perejil picado y 4 cucharadas de pan rallado. Y todo esto lo mezcláis y lo amasáis bien para poder obtener una mezcla homogénea y poder formar las albóndigas. Una vez que tengáis la carne con los condimentos todo preparado, cogéis y preparáis un poquito de una bandeja con pan rallado y al lado un plato limpio. Las albóndigas son muy sencillas de preparar, simplemente cogéis las porciones, yo las cogí de 30-35 gramos y me salieron 34 albóndigas y con las palmas de las manos hacéis una bola. Después la pasáis por el pan rallado y la dejáis en el plato limpio. Una vez están enharinadas ya todas las albóndigas y preparadas en el platito, vamos a coger una olla profunda y le vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva. La vamos a poner a fuego fuerte y vamos a sellar las albóndigas por todos lados. Las albóndigas, conforme vayan sellando, las vamos poniendo en un plato con una servilleta o un papel absorbente para que vayan rezumando todo el aceite sobrante. Una vez selladas todas las albóndigas, cogemos en el aceite del refrito, añadimos un poquito más de aceite y echamos a dorar unos 12 dientes de ajo aproximadamente. Cuando hayan cogido un poquito de color tostado los ajos, añadimos las albóndigas ya doradas y añadiremos también 200 ml de vino blanco. Dejaremos hervir un par de minutos más o menos. Una vez hayan pasado esos 2 minutos, echaremos en la olla 2 hojitas de laurel, una pizquita de pimienta, una cucharada rasa de sal y cubriremos todas las albóndigas con caldo de carne. Yo en mi caso he hecho un caldo de carne casero, pero podéis echar el que queráis. Después tapamos la olla y dejamos hacer a fuego medio unos 15-20 minutos.